Buenas. Pues vaya movida, vaya movida. Ha pasado ya un minuto, lo que vamos a suponer que funciona. Pero buenas noches. ¡Corre, corre! Vamos a empezar la partida ya, ya está. Elige coche, comenzar la partida. Vamos a elegir coche. Este. Y empezamos. Pues eso, se supone que es un juego cortito. Vamos a ver si nos da tiempo antes de que Twitch se nos cuelgue. Y estoy justo aquí. Vale, espero no tapar mucho. No sé muy bien de qué va. Se me han casi acabado los cigarrillos. Se supone que tengo tiempo y puedo... Ah, puedo pararme en un bar a comprar un paquete... Ah, tengo tiempo para escoger lo que dice. O igual dos, necesito provisiones para mañana. En el próximo día tengo que pararme. Bueno, en realidad no debería haber dicho de comprar cigarrillos, pero... Ni me dice cómo funciona esto ni nada. Va conduciendo solo. Acelera. No debería faltar mucho para llevar al pipe. Nah, no aceleres. Espera, si aprieto aquí, parece que va más rápido o le sale algo. No sé si es que estamos en un viaje. Acelera, Lella. No, nada. ¿Qué ha pasado? ¿Me he chocado? No entiendo cómo funciona. Ese Icron con unos añitos más. Esta carretera larga tan recta me da escalofríos. Creo que nos hemos... ¿Dónde está todo el mundo? Creo que me he quedado quieta acá. Genial. Brutalísimo. Bueno, ¿a quién le importa? Las noches mías. A casa, supongo. A seguir las noticias en la tele. A ver... Ah, con el mando también funciona, pero... Ya estoy tocando todo el rato esto. Jolines. Voy a dejar que esto pase. Ah, vale. Ah, no, que estaba comprando, supongo, el tabaco o algo. Ah, vale. Sí puedo estrellarme. Podemos ir en dirección contraria. Acelera, venga, acelera. En dirección contraria, es una buena. Ah. Así es más emocionante. Intenta llegar a la disco antes de que cierre. No hay tráfico, así que puedes hacerlo. Sí. ¿Y esa caja de cartón? Ahí. Qué sensación de velocidad. Sí. Vale, no, así no se conduce, no conduzcáis así. Tenéis que hablar con acento inglés. ¿Por qué? Porque como conduzco por el lado contrario. Pues se supone que tenemos que llegar a casa, no sé si va... Ah, no, mira, está en la disco. Se va de fiesta. Bueno, sabemos que la protagonista se llama Lella. Ah, y aquí empieza. Muy bien. Sistema de diálogo, van aquí. Interesante. Parece italiano el juego, ¿no? ¿Cuántos personajes, no? Wheels of Aurelia. No sé si esta canción la han hecho para el juego o hay rumores, pero... Ay, espera. ¿Quieres un petillo, Olga? ¿Estás atenta a la carretera, Olga? Sí, mejor atenta. ¿Quién conduce? Sí, estamos tomando la vía Aurelia, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Conoces algún camino alternativo? Sí, de Roma a Venecia, la frontera francesa. Bueno. Podemos coger la autopista, ¿no? Nada, la Aurelia vieja me gusta mucho más. ¿Dónde está la diversión? Conduciendo todo recto. Vale, o sea, que van por aquí sí o sí, no puedes. Para llegar antes al lugar al que te diriges, ¿no? Ay, sí, me estoy... sí, pero ¿dónde está? ¿Qué? ¿Alguna novedad sobre el presidente Mora o qué? Solamente ignora a todos menos los radicales. No sé quién es. Pues vale, me lo estoy inventando. Tiene que ser horrible. Ser secuestrado, imagino que no es una fiesta. Sí, horrible, como estos 30 años de régimen. ¿Qué? Dejaré esto. Es un juego muy extraño este, ¿eh? ¿Y si cambiamos de emisora? No sé. No, a mí me gusta esta. No, vamos a cambiar a ver. No sé cuál es. Eso era un sí, ¿no? Pues creo que me gustaba más la anterior. Ay, ¿qué puedes decir? La costa azul de puntas, pero el nombre de Olga, ¿qué historia hay detrás? ¿Cómo? Pues, Olga. ¿Cómo que? A la playa. Ay, madre mía, que tiquismiquis, que no pasa nada porque vaya por aquí o así un poco, ¿eh? Qué mal. Madre mía, voy a destrozar el... Ay, espera, creo que podemos parar a por esta persona. O atropellarla. Tenemos hueco, sube. Voy hacia Bracciano, la primera a la derecha. Me llamo Lella, encantada de conocerte. Perdona, estaba hablando con mi amiga Olga. Estoy estúpida. Por supuesto, continúa. Solo te recojo y te callas. Ya está. Extraño, tío. Así que... ¿Es de tu familia de quien estás huyendo? ¿Estoy huyendo de mi familia? La farsa... No sé, ¿eh? Tendré derecho a ir donde quiera. Pues sí, no sé. Es que no sabemos la historia de ninguna de estas personas. Tu familia tiene que tener dinero. ¿Qué? ¿Es que me lo hueles? Yo vivo en... Quiero decir, ellos viven en Peralí. ¿Será verdad? Bueno, lo he dicho, seguro que tienen dinero. ¿Estás preocupada por algo? Hogar de ricos y fascistas desde 1922. ¿What? Vamos a preguntarle eso. Estaba pensando, Lella, ¿es tu nombre de verdad? ¿Pero nos conocemos o no nos conocemos? Pues la llamo amiga, pero... El diminutivo de María Gracia, ¿en serio? No. ¿Es piloto de Fórmula 1? No tengo ni idea. ¿Es mujer, es piloto en Fórmula 1? What the fuck? Pues no. El hombre de la luna y las mujeres a la Fórmula 1. Y un día yo seré una de ellas. No lo sé. Pues sí. El hombre de la luna y la mujer. Ella, un autoturista, le llevamos. ¿Dónde? Sí, vamos a llevarlos a todos. ¿Dónde? No lo he visto. Ahí, supongo, aquí en la salida. Vamos a llenar el coche. Vamos, sube. Pero no pienso hablar contigo. La primera salida a la derecha. Anda, el otro no lo hemos dejado, ¿no? Me llamo Lella, encantada de conocerte. Vamos a ser más simpáticas con este. Me ubico en el auto, pero puedes llamarme Benny. Qué bufanda de la Juve tan bonita. Déjame adivinar, eres hincha de la Juve, ¿verdad? Un hincha como Dios manda desde hace 20 años. Así que nacido en Turín. Pues sí. No, iniciado y criado en Palermo. Si no los secuestramos. ¿Deberías apoyar entonces a Palermo? No he venido a ver, entonces... Bueno. La jovela y la sata. No me entero de nada, pues están hablando de cosas que no tengo ni idea de fútbol. Pues esto, sí, bueno, la mía no. A mí el fútbol como que me da igual. No puedo leeros porque esto no tiene pausa. Ey, Lila, ¿tú eres más de gatos o de perros? Gatos callejeros, para ser exactos, sí. No, no hay pausa. Ah, sí, hay pausa. No. Es la canción en italiano, me ha salido mal el chiste. Ah, bueno. Cara psicópata que se... Baje, que se baje. Pues si lo secuestramos nosotras, no van a salir de aquí nunca. Gatos, sí, por supuesto. Sí, es difícil conducir y hablar al mismo tiempo, ¿eh? Aunque más o menos va solo. Bueno, va un poco a su bola. ¿Y en qué estás pensando? ¿A ti te gusta la música, Olga? Vale, ¿en qué estás pensando? La música que manda. Supongo que sí, ¿no? En el viaje no me creo que lo... No me creo que lo estemos haciendo aquí el viaje. ¿Habías estado ya fuera de Roma? Me habría vuelto loca quedándome en casa. Voy a preguntar al animal. Se choca contra los coches, pero no pasa nada. A ver esto, ¿eh? Cuenta la playa de Ostia. Hostia. No sé qué sitio es. 20 kilómetros. Agradezco tu... No sé qué cuenta... ¡Ah, no sé! Ah, vale, que hemos llegado. Gracias, gracias. ¿El platillo volador espera qué? Sí que tiene... Sí que parece psicópata. Cuidado el uno al otro. Bueno, ¿cómo es? Hay algo que necesito decirte. Dime. Estoy embarazada y no sé... What the fuck, espera. Esto es demasiado... Es que creo que he leído que uno se iba con un platillo volante. El otro no lo he podido leer. Y ahora me está diciendo Olga que está embarazada. ¿Y qué? La voy a buscar en Google. Supongo que sí, que esta información... A ver, también está traducido, ¿no? El juego originalmente estará en italiano. También entre la traducción y demás, no sé si será verdad, pero... ¿Qué está pasando? Es real, ¿no? ¿La playa de Ostia o no? Joder, existe. Está en Roma, la playa de Ostia. Sí. La he encontrado allí también. Es verdad. A ver, seguimos. ¿Qué? ¿Por qué me has ocultado algo así? No es culpa mía si no se nota la tripa. Pero hoy nos encontramos en una maldita discoteca, exactamente. ¿Es que las embarazadas no pueden bailar o qué? Eres menos moderna de lo que pareces, lo siento, Olga. Ya tienes antojos, solo alcachofas. Conozco una buena taberna al lado del lago. Pagas tú, pago yo, démonos prisa. Correr, ¿eh? ¿Qué os parecería un reto, nenas? ¿Y tú quién eres, capullo? ¿Qué tipo de reto vosotros? ¿Qué? Se llama la taberna, pero me apunto, el capullo nos apuntamos. Gana quien llegue antes, así no ganamos. Pues nenas y caballeros enciendan motores. ¿Cómo que nenas y caballeros? ¿Una carrera? ¿Qué? ¿Y yo cómo corro más? ¡Ah! Le salen flechitas, pero no sé si estoy corriendo más. Cago en la leche. Sí, encima una carrera y tengo que contestar. No será fácil encontrar otro mundo. ¿Qué opinas de este reto, Olga? A mí me parece una tontería. ¿Qué opinas de...? Me apunto, odio a ese tipo de... Bueno, pero si los odias, ¿por qué les haces caso? Quita. Leñe. Me vale una paliza, entonces. Sí, bueno. Nos va a pegar una paliza a nosotros. Ay, madre mía. Cállate, buso. Que estamos muy locas. Nunca pensé en hacer carreras y menos ilegales. ¿Legales o no? ¿Una carrera es lo que necesito? No. He pensado mucho en esto, pero nunca lo he hecho. Y no deberías haberlo hecho. ¿En serio, tío? ¿Y qué manda el tipejo ese? O sea, me da igual. ¿Por qué hacemos una carrera? Yo no quería. Qué pérdida de tiempo. Tengo que dar... ¿Cómo va esto más rápido? Es que le salen cosas, pero... Mucho ruido, pocas nueces. ¿Buscarás una clínica en Francia? Oh, la solución embarazo. Sí, tengo una amiga en Niza que me va a ayudar. Puede ser complicado, siendo extranjera. Tiene que ser duro viajar para una cosa así. ¿Cómo? Pero es que se supone. extranjera. No, no lo sé. Venga, va. Estoy chocando con todo. No sé, pero cuanto más lejos de Roma mejor. ¿Por qué? ¿Tienes alguna duda sobre el aborto? Ah, que va a abortar. ¿Tienes miedo de las reacciones de tu familia? No. Vamos a preguntarle sobre qué mata a su familia. ¡A la mierda! Tengo muchísimas dudas. ¡Vamos, vamos, acelera! Ojo, tío, pues si el tío este ya ha llegado. Espero que se haya estrellado y esté por ahí. No, tira. Ese Valeria, mucho ruido y pocas nueces. Qué bonito. ¿Y quién es el padre? Venga. Vamos a cotillar sobre su embarazo. Bueno. ¿No te acuerdas de quién es el padre? ¿Sabéis quién es el padre? Vamos a preguntar el salario. Ah, sí, pues bien. Hombre, pues claro, quiero decir, eso creo. Ya, ¿crees? ¿Es tu novio? ¿Qué más da? No nos dice nada. ¿Tú crees que le he pasado? Que vamos muy rápido, ¿no? Que vamos a 140 por hora. Ah, ¡calla! Tengo que ir al baño. Bueno, vamos al baño, por aquí. O no, tenía que haber salido por allí. Aguanta, tenemos... No. ¿No le estarás haciendo encima por el desafío? ¿Cómo? No, nacida y crecida en... ¿Qué? Es que no sé si era por aquí o por el otro lado. Es que no sé a dónde tengo que ir, no entiendo lo del desafío. Esto no ha terminado ya. ¿Estás preparada para eso? Bueno, si quieres hablar de ello, aquí estoy, eso es. Si quieres hablar, habla, si no. Pregunta. Ay, es una experiencia traumática, creo. En realidad es solo un procedimiento médico. Pues no sé, supongo que es algo traumático. Por lo que nos meten en la cabeza, nomás. No mal, no lo desastre. ¿Qué? ¿Desde cuándo os importan las reglas a vosotros? Nosotros los ganadores, puti... ¿Qué? ¿Qué carajos de conversaciones estaba ya, hombre? Que no me da tiempo a leerlo. ¿Por qué va tan rápido? Un segundo, ¿esto se puede poner más lento o algo? No, ¿no? ¿Qué es el overscan? No sé qué es el overscan. ¡Woo! Vale. Es para acercar o alejar a las personas estas. No. La dimensión del texto lo he puesto grande para que se lea bien. Y no hay más. Y si lo pones a -1, que está más lejos, la realidad se va más lento. ¿A -1? ¿Aquí? No creo. Solo quiero tu coche, un reto es un reto. Gracias, nos vemos por ahí. ¿Qué? Vete al infierno y... Eso van a medir. Jolín, qué rápido va. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a devolver... Necesitan ayuda a Villa Signorín. Necesitamos ayuda, sí. En realidad no un coche. No ha habido suerte. Solo tengo 3 ruedas. ¿Qué? Tienes razón, Olga. Es mejor que nos separemos. Venga, Olga, quédate conmigo, por favor. Acompáñame. Vale, me quedo contigo. Incluso en un triciclo, en un gran... Disculpe, señor. ¿Qué? ¿Hemos perdido el coche? ¿Por qué? Porque te lo he robado. Diría que no. ¿Qué? Dice, vamos con prisa. ¿Qué está haciendo eso? Sube con alguien en el coche naranja. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Cómo que seguimos el coche naranja? ¿Qué me estás contando? ¿Qué le pasa a estas personas? ¿Estás segura de que abortar es la mejor opción? Dile adiós a Siena y a su bonita muralla. Sí, vamos a cambiar de tema ya. Realmente bonita. Sí, creo que se construyó en la Edad Media. Sí, parecida a la romana y a la vez tan diferente. Vale. No quiero ni pensar en Roma. Ok. ¿Qué le pasa con Roma? Tenemos que seguir ese coche. Falta mucho todavía hasta Francia, ¿sí? ¿Cómo? No sé, creo que está en el medio. ¿Fuera? Sí. Pero esto no se guarda, ¿no? No, sí, creo que no. Es que no quiero volver a empezarlo. Yeah. Guau, tío. ¿Qué hacemos? ¿Volvemos al menú? No sé, lo que tú quieras. Bueno, pues... No, bueno, sí. Ya está, ¿no? Y lo que pase y lo que nos hayamos quedado... Es que no me entero bien de la conversación, entonces no sé qué decirle. Falta mucho todavía. Es que está ultra. ¿Tienes un plan B? Me gustaría oírlo. Me parece que lo hemos cambiado ya bastante. Vale, ¿tienes un plan B? Que le jodan al secuestro, a Gecko y al pasado. ¿Tienes también un plan C? Si fuera así de fácil. Vale. Es fácil, podemos conducir por todo el mundo. Tener demasiadas opciones me paraliza. Vamos hacia la frontera francesa. Pues vamos para allá. Solo 400 kilómetros de carretera. San Remo, Génova. Supongo, no tengo ni idea de geografía. Ahí hay un carnaval famoso. El antiguo hervidero de anarquismo italiano. ¿Qué? Venga, va. No suena mal. Yo me apunto. Me lo voy a pensar. Quizá. Olga, solo quizá. Entonces, que quieren ir de fiesta. Oh, he durado más de 5 minutos. Que no pierda de vista, que ¿estás segura de que abordar la operación? Que no, calla, déjala en paz, que haga lo que quiera. ¿Qué pasa con el coche naranja, tío? Es que me da igual. Hace ya mucho que lo perdimos de vista. La próxima salida deberíamos... probablemente no a Francia. Sí, ¿no? ¿Es que íbamos a ir a Francia? La próxima salida es Beriago. Pues allí vamos. Mira, por favor, la radio... ¿Qué pasa? Lo primero es lo primero, Olga. No, antes de hacer arrestar a esos fascistas... Es que no lo entiendo. Bueno, lo primero es lo primero. No sé qué es lo primero. Es este, ¿no? ¡Mueran! ¡Muah! ¡Muah! No sé si... Ah, no, es este. Parece una peli de la caza de terroristas. Seguro que no. Pero no hagas mucho entrepida, ¿vale? Despierta, Olga. ¿Qué esperas? Tienen conversaciones muy extrañas. ¿Quién hace autostop? Aquí. Déjanos llevarte. Vale, mismamente. Voy hacia Beriago, la primera a la derecha. Ok. Me llamo Lella, encantada de conocerte. Perdona, estaba hablando con mi amiga. No, vamos. Me llamo Lorenza. Hola, ¿cómo va el día? Hace buen tiempo, ¿verdad? ¿Cómo va el día? Ay, perdona. Bien. Ya veo que no tienes ganas de hablar. ¿Va todo bien? Pues ha dicho que bien. Pues nada, no decimos nada. Pues bien. Es más largo el tiempo cuando no dices nada. ¿Qué decís por ahí? Como sigan así, acaban yendo en bici. Hace lo que puede, ¿eh? ¿Es este? ¡Ah, coño, coño! Yo, la verdad, estás enamorada de este gecko. ¿Qué gecko? ¿Qué gecko? Todo el mundo me pregunta lo mismo. ¿Enamorada? ¿Cómo podría estarlo? ¿Qué es eso? Bueno, como dice, el amor es ciego. Y tú de eso sabes un rato, ¿no? Él paró a los otros secuestradores. No sé. Pues sí, lo sabrás tú. Madre mía, ¿eh? Vamos a centrarnos, que lo tenemos ahí delante. Que no lo alcanzo. ¿Te refieres a cogerles? Es un deber. Porque los que dan caza deben ser cazados. Venga, va. Es que lo de un deber es un deber. Es un poco raro. Eres mi combatidora del crimen... ¿ha dicho favorito? En realidad no sé muy bien por qué le estamos siguiendo, pero... porque nos han robado el coche y nada tiene sentido. Tenemos que seguir a ese coche. No es fácil perseguir a un coche con tráfico. Pues si no, no lo es. Ya imagino, ¿crees que lo conseguiremos? Eso espero, sobre todo si son terroristas. Tenemos que concentrarnos en el coche naranja. Pues sí, eso espero. ¿Qué se siente al estar detenido, facha? Ah, ya lo hemos... oh, qué miedo, mira qué miedo tengo. De veras tú y tu amiguita. ¿Qué? Tenemos miedo de mierdas como tú, como yo. Estamos por todos lados. Somos tu vecina de cacha. Somos el mejor amigo de tu papá. ¿No le importaría tirar la basura? Por supuesto, si no hay nada. Un día os haremos disfrutar a todos. ¿Qué? Hasta pronto, bella. Nos vemos en Bolonia. ¿Qué? Perdido suficiente tiempo. Tirar la basura nunca perdido tiempo. Parece ser, después de todo, soy hija de... ¿qué? ¿Hija de qué? Madre mía, tío, es que vas ultra velocidad. De dos comunistas. ¿En serio? ¿Pero qué clase de juego es este? El arresto de Valerio provocó el descubrimiento y disolución del pequeño grupo armado toscano neofascista al que pertenecía, pero sin embargo no bastó para prevenir la muerte de más de 150 personas en atentados... ¡ah! Déjame leerlo. Madre mía. Al volver a Roma, Olga recibió numerosas amenazas de muerte relacionadas con el arresto de Valerio. Cuando se le preguntó cómo logró sobrellevarlo, Olga citó dos cosas. El apoyo del Partido Comunista, local que dirigió hasta 1991, eran las cachofas que en Lella le cocinaba o no sé qué rollo. ¿Y ya está? Fin C. He tenido el final C. Vaya historia más rara. Vaya historia más rara. Este juego es súper raro. Y ahora los créditos. Pues 28 minutos, no era mentira lo de que duraba unos veintitantos minutos. Ah, sí. Entonces puede ser cada vez más largo. A ver, ¿qué hora es? Son casi las 8. ¿Vamos a por otro final? O lo dejamos aquí. Ha sido muy extraño. Mira el tipo este, tío. El fascista. O sea, toca temas muy comprometidos, ¿no? Un poco como... ¡wow! Y hombre, los diálogos van a toda velocidad y los créditos tolentos, ¿no? Malditos. Vamos a terminar ya. ¡Qué mareo! Thank you for playing. De nada. Majos y majas. Eso es de Dachi. ¿Cómo jugar? Opciones, sí, vamos a ver esto porque... idioma, volumen, efectos, dimensión grande... esto lo hemos quitado, calidad alta, resolución... pantalla completa, ¿qué? ¿Dónde está? Porque vamos, a esa velocidad, no sé, tienes que ser aquí... psst, no sé dónde se puede elegir la velocidad del texto, me han engañado. Eliminar guardado, ¿qué? ¿Tendrá que ver con esto? No, esto es grande y solo esto es el volumen. Y solo el idioma, no me deja nada más. A ver si hay... no, solo hay esas opciones. No, esto es... esto. Para conducir más rápido, desactivar la conducción asistida. Vale, presiona el F-drop, vale, para ir hacia un lado o hacia otro. El coche sigue automáticamente la dirección de la carretera para que puedas concentrarte en las conversaciones. Presiona... esto es para elegir, pues lo que hemos hecho. Ya está, no hay más. No dice nada de la velocidad del texto. Venga, muchas gracias por acompañarnos en esta extraña experiencia, Jesús. Un momento. Un momento, mínimo. Hasta luego. Pues... no sé si jugar... Voy a probar otra partida porque con una sola... partida nueva. Y esta vez vamos a llevar... pues nos han robado el coche, tío. Elegir coche. Vamos a llevar este que parece de lujo. ¿Repetir introducción? No. Comenzar la partida. Bueno, va súper rápida las conversaciones. Vamos a intentarlo. Pero... Ah, vale, porque el inicio es que la recoge en la discoteca, ¿no? Dos chicas en un coche deportivo. ¡Qué imagen! Huir para controlar el destino. ¡Qué sensación! Este mejor. ¿De quién estás huyendo? ¿De tu familia? Otra vez con esto. Familia, tareas, la farsa de la Dolce Vita. Venga, esto sí. Estamos escapándonos de casa. Tu familia tiene que tener dinero. ¿Qué? ¿Es que lo hueles? ¿Es que me lo hueles? Voy a elegir otras opciones. No, pero este coche no es para proletarios. Es verdad. ¿Qué pasa? Ah, buenas, Tanchi. Tiro a cenar. Suerte con esa carretera. Que aproveche, Tanchi. Venga. Hasta luego. Nosotros nos iremos en breve. Voy a ir rápido con esta partida. No empieces. No es tan caro como parece. Bueno. No me importa, pero yo no escaparía de esa vida. Todo el mundo tiene algo de lo que escapar. Anda, déjame tranquila. Todo el mundo tiene algo de lo que escapar. ¿Por qué me tengo que chocar contra todo? ¿Por qué estás yendo a Francia, Lella? Voy a encontrarme allí con alguien. Igual es un secreto. Venga, vamos a contárselo. Vamos a encontrarnos con alguien. Hemos escapado de casa para encontrarnos con alguien. No sé con quién. Ya, en el otro no, ¿verdad? Joder, tío, ¿por qué fumas? ¿Conoces el festival de San Remo? Lo siento, no exactamente. No es exactamente mi historia, no. ¿Qué me he perdido? ¿Qué me he perdido? Cuéntame. La cantante Ana usa vestida de hombre. Menudo exceso para la televisión pública italiana. ¿Dónde vamos a ir a parar? No entiendo. Pues no voy a decir nada. ¡Ah! Tío, coche, en serio. Céntrate. Ay, menudo exceso. Ah, no, si estaba a punto ya. ¿Ahora qué? ¿Al loco este? ¿Este es el loco? No, no lo voy a coger. ¿Es el loco o no? Menudo exceso para tener... No. Es verdad, no me deja. Ahora terminamos. Pues nada. Hey, muchas gracias por parar. ¿Hacia dónde vas? Déjanos llevarte. Tenemos hueco, sube. ¿Hacia dónde vas? Ah, vale. Venecia, la primera a la derecha. Ok. Me he levantado de conocerte. Perdón, estoy hablando conmigo. Bueno, nos presentamos. Sí, este creo que sí. Mi nombre es Giovanni, ¿cómo estás? Yo bien, gracias. ¿Y tú? Nada mal, Giovanni, nada mal. ¿Cómo estás? Creo que estoy teniendo un déjà vu. Sí, lo he cogido, sigo bien, como antes. Madre mía, está todo loco. ¿Tú también lo has visto? ¿What? ¿Que si he visto? ¿Qué? ¿Qué es lo que has visto? Un platillo volante anoche, uno enorme. Los platillos volantes están de moda últimamente. No, yo creo que me lo he perdido. Sí, creo que están de moda. Sí. ¿Y si cambiamos de emisora? No, a mí me gusta esta. Sí, me voy a quedar con esta, ¿eh? A sus órdenes, mi capitán. Ya, no sé por qué me miras así. ¿Y en qué estás pensando? ¿Mujeres llevando un coche? Ah, hombre, es increíble. Nada, no pasa nada. ¿En qué estás pensando? En el viaje, no me creo que lo estemos haciendo. Me hubiera vuelto loca quedámonos en casa. Haber estado ya fuera de Roma. Sí, me habría vuelto loca quedándome en casa. Pues nada, le llevaremos, ¿no? Hubiera preferido dejar al loco. ¿Y si no les dejamos? Espera, déjanos llevarte. ¿Hacia dónde vas? Sí, me los voy a secuestrar. Perdón, estaba hablando con mi amiga Olga. Vale, me llamo Lella, encantada de conocerte. Vamos a hablar con la gente que cojamos. Claro. Déjame adivinar, eres hincha del Juve verde. Qué bufanda de la Java tan bonita. Ven y sigamos. Un hincha como Dios manda desde... Vale, no, me ha dicho lo mismo. Sí que nacido y criado en Turín. Y criado en Turín. ¡Ajaja! ¡Nos hemos secuestrado! No, no, iniciado y criado en Palermo. ¿No me irás a apoyar entonces a Palermo? No. Vale, sí, vamos a aquí. La Juve es la fidanzada de Italia, la de todos. Bueno, la mía no, a mí el fútbol me da igual, puede ser. Adoro tu estilo como el de los punkis de la tele. ¿Qué? No tienes razón, hay que prohibir la tele, los punkis... Pero bueno, ¿qué? ¿Son de Londres? ¿Ah? Sí, los punkis son de Londres. Ah, vaya. Bueno, pues información. Como quieras, siempre has llevado el pelo así. ¿Qué? ¿Qué? ¿Su pelo es punky? No, antes era una persona muy diferente. Estaba experimentando últimamente. Sí. Sí que estás cambiando de identidad. Pero tú qué ves en la tele. Exacto, ahora soy una brigadista roja clandestina. No sé qué es eso, pero vale. ¿Qué? ¿Qué? Si te dijimos que íbamos a Bracciano. Bueno, son los riesgos del autostop. Lo siento. Este es un buen sitio. Y la luna no está tan lejos, ya puedo verla. ¿Qué? Si es algo que deberías haberme dicho. ¿Otra vez? Madre mía, no me da tiempo a leerlo. ¿La hoja sola? No, con una amiga... Sí, eso parece. No, con una amiga... Sí, sola. Eso parece. No, no sé qué decirle. No, con una amiga. No. ¿Por qué? Es que si voy sola me tengo que ir con él. Ah, si me hubiera ido con él, qué horrible. Sí. Oh, Dios mío, menos mal que le he dicho que voy con una amiga. No. Oh, no. Qué horror. Termino para siempre con este juego. Conduzco con el suficiente cuidado. ¿Qué pasa, Olga? A ver, ¿qué pasa? Puedes conducir con más calma, Dios, qué joder. Vamos, que los coches son para conducirlos. ¿Por qué? ¿Tienes miedo, quejica? A ver, yo voy con cuidado, ¿eh? No le voy a llamar quejica, no, no quiero decirle nada de eso. Yo conduzco con cuidado. Que sí, conduzco con más calma, ¿no lo ves? Sí, son fácil. No es fácil. ¡Ah! ¿Qué? La crisis de petróleo ha acabado con todos los coches. Debe mantenerse en calma conduciendo. Vale, la crisis de petróleo ha acabado con todos los coches. Claro que sí. Razón de más para que evitemos los accidentes. Pues sí, estoy conduciendo bien. ¿Estás preparada para eso? ¿Volverse madre? Qué cosa más absurda. ¿Has pensado alguna vez en tener un hijo? Claro, algún día cuando... ¿Qué? Cuando no hagan falta... Cuando no haga falta hombres. Sí. No, en realidad no. Aunque no hicieran falta hombres, no pienso tener hijos. ¿Sabes quién es el padre? ¿No te acuerdas de quién es el padre? Vamos a preguntarle. ¿Tiene que hablar con un par? Eso creo. ¿Es tu novio? ¿Ya crees? Vamos a preguntar si es su novio, porque el otro creo que lo había sentado mal la otra vez. No importa. Puede que tengas razón, quizá no importe. Sea a qué te refieres. Sí, creo que sea a qué se refiere. Es que no sé qué es... No entiendo. No sabes qué bien, siempre hablemos de ellos. Es verdad, porque estamos hablando de ellos. Dejamos de hablar de ellos inmediatamente. Tienes razón, a la mierda los hombres. A la mierda. Esto es horrible. Son conversaciones súper raras. Jolines, es que... Déjame en paz. Quita. ¿Por qué? Prefieres que hablemos. Pensaba que te gustaba la música. ¿Por qué no? Prefiero que hablemos. Vale. Sí. ¿Dónde hay una autopista? Vamos a secuestrarle, que los otros no hemos podido. No lo hemos llevado a otro lado. No pienso bajarte de donde tú me digas, ¿eh? Son los riesgos de hacer autopista. Vamos, sube. Sube que te secuestro. Madre mía. Voy a Piombo todo recto. Pues voy a girar. Perdona, estaba hablando con mi amiga Olga. No, venga, voy a hablar contigo un rato. Ay, madre mía, que nos matamos. Aquí hay muchas curvas, ¿eh? Hola, me llamo Loic, soy francés. ¿De vuelta a casa? Bien, porque la vida no va directa a Mentón. ¿Qué? Se me han preguntado, ¿de vuelta a casa o qué? ¿Dónde vas? No, no, me quedo en Italia un rato. Vacaciones en nuestra bonita el sol, estoy estudiando aquí en la universidad. ¿Vacaciones? No sé si es estudiante, vamos a preguntar la vacación. No, no, que va, soy periodista de investigación. Oh, vaya. Trabajo interesante, imagino que no es fácil. Tienes que tener mucho trabajo en este momento. Nada, no sé. Trabajo interesante. Sí, estoy de hecho desbordado con los vínculos. ¿Qué? Madre mía, tío, déjenme pasar, ¿eh? Se puede, ¿por dónde comenzar? Trabajando en Italia, ya me imagino. El mono, el secuestro del mono. ¿Qué? Bueno, no sé. Paso de hablar de política. No es el paseo marítimo más bonito que conozco, ¿qué? La zona industrial de Piombo es a los trabajadores. La zona de trabajo, ¿no? Créeme, lo sé, mi padre es obrero siderúrgico. ¿Estás preparada para eso? ¿Sería más fácil encontrar otro modo? No, vamos a preguntarle esto. Porque vamos a cuestionárselo. ¿Sabes cómo funcionan los abortos en Francia? Pues no. Espera que lo supieras tú. Bueno, es legal. Esperaba que... Los voy a llevar a otras partes. Luego van a venir todos a matarme. O algo. Venganza. ¿Te parezco embarazada? ¿Qué tipo de respuesta esperas que diga? No tengo ni idea del tema, Olga. Es que no tengo ni idea del tema, yo qué sé. Porque no lo sé, no me pareces embarazada. Dicen que se sabe mirándole a la cara a una mujer, no sé. Confío en este embarazo, no en las brujas. Cuando te conocí en la discoteca estaba oscuro. Me parece justo. Vale, uff, ya hemos salido de esta. Bueno, si quieres hablar de ello, aquí estoy. ¿Conduzco con el suficiente cuidado? Sí, voy a preguntar eso. Voy a decir, no conduzco, es como la mierda, ¿vale? Oye, lo intento, ¿vale? Diría que sí, pero podrías hacerlo mejor. Ah, vale, gracias, ¿eh? Entenderse perfecta para ti. Podrías hacerlo mejor. La historia de mi vida. Pues sí, voy a intentarlo, claro. Joder, conduce tú, ¿sabes? Me basta con tener que no te golpes con nada. Claro, es muy fácil decirlo, ¿sabes? Y encima aquí no veo con los edificios esto. ¿Buscarás una clínica en Francia? Bueno, si quieres hablar de ello, aquí estoy. Vamos a seguir hablando, vamos. Que antes ha terminado el juego, por eso. Sí, tengo una amiga en Niza que me va a ayudar. Qué guay. Puede ser complicado siendo extranjera. Tiene que ser duro viajar para una cosa así. Supongo. No sé, pero cuanto más lejos de Roma, mejor. ¿Tienes miedo de la reacción de tu familia? What? ¿Qué ha pasado? Esperemos un momento, estamos en la ciudad. Ya estamos en Piombo. Más o menos, Piombo no está tan lejos. Ay, disculpa, en realidad estamos en Siena. Nada, más o menos, Piombo no está tan lejos. Tranqui, eres un buen periodista, tranqui, tú. Verde, y dicen que de no fiarse de los... ¿Hay algo que va mal, Olga? Tenemos que hablar. ¿Le llevamos hablando todo el viaje? Te pedí que condujeses con calma y no... ¿Qué? ¿Qué quiere decir calma? ¿Conducir es conducir? ¿Qué tiene que ver? Pues que me gustaría llegar a una pieza. Bueno, también tengo un motivo. Claro, escapar de tu familia burguesa. Ahora en serio, hace 2 años me raptaron. ¿Qué? Voy a Francia a enfrentarme a uno de ellos. Uno de mis secuestradores. Su nombre es Gecko. ¡Ah! Así que... ¿Aún te apuntas? Mira, si quieres aquí en Siena. Necesito un pitillo. Pero si tú lo fumas. Vuelvo en un minuto. Perdóname, señorina. ¿Qué ocurre, padre? Encantado de conocerla, Juana de Arco. El placer es mío, ¿qué? Bueno, no... ¿Sabes decirme, mi Aurelia? El que te lleve mi coche está ahí mismo. Bueno, demasiado tarde. Se ha ido con mi coche... ¿Qué? ¡Me ha robado el coche! Maldita Olga, para que te fíes. Para que te fíes de una embarazada. ¿Qué corro? ¿Por qué? ¿Qué manda? Tengo curiosidad. ¿Qué opinas del Pablo? ¿Cuál es tu destino, padre? En un lugar, a lo largo del camino. Muy bien. Perfecto. ¿Qué respuesta más metafísica? ¿Podría ser algo más específico? Sí, por favor. Te dejo aquí mismo, ¿eh? Simplemente conduce. A mí me da miedo este tipo. Corre, corre. ¿Qué te trae por vía Aurelia? Habla de tu trabajo, padre. No. No quiero que me hables de tu trabajo. Quiero que te bajes de mi coche. A la mierda. A ver si este también se va. Si me choco con todos. Todos tenemos a alguien a quien encontrar. Interesante. ¿Es esa persona una mujer? ¿Qué? Todos tenemos aquí. Bueno, en mi caso esa persona es mi madre. Ajá. Ah, ¿dónde vive? ¿Vive de camino? Vive en la residencia de ancianos, no muy lejos. Ok. Visitas muy unidos, las visitas muy a menudo. Madre mía. En realidad no la veo desde hace 10 años. ¡Wow! Vaya, sí, muy a menudo. ¿Y eso? ¿Discutiste sobre algo? 10 años es bastante de tiempo, sí. Sí. Digamos que nunca tuvimos una relación buenísima. Ya. ¿Qué estás pensando, padre? Háblame de tu trabajo. No, no, no. Dime lo que piensas. No, háblame de tu trabajo. La música, los tiempos están realmente cambiando. ¿La música? Tan fácil como la música. Digamos cómo te desenvuelves. Na, na, na. Bueno, aquí. Qué bueno. ¿Quién da mal rollo? Este, ya sí, da mal rollo. Preferiría empezar con este asco de sociedad. Vale, veamos qué más. Vale, preferiría empezar con este asco de sociedad, sí. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué? Creo que está rezando porque conduzco mal. ¿Tú a quién votas, padre? La Trinidad, ¿cómo funciona exactamente? ¿La Trinidad? No entiendo. Va, venga, va. No quería meterme en política, pero... ¿Una autopista? ¿Dónde? Una autopista, venga. A ver si eres... mejor acompañante. Venga, sube. Estoy de camino a ver... Este es el que me robó el coche. Madre mía. Encantada de conocerte, no. Pero estoy hablando con mi guía espiritual, sí. No quiero saber sobre usted. Ningún problema, continúa. Bien. Ah, no, este es el que nos prestó el otro coche. Bueno, da igual. Perdóname, madre, ¿qué? Tengo curiosidad, ¿qué opinas de Pablo? Bueno... Dime, padre, ¿dónde está exactamente el asilo? Creo que me está engañando, ¿eh? ¿Has cambiado de idea sobre la visita? Sí. Creo que está huyendo. No estoy seguro de querer ir. ¿Qué? ¿Por qué, padre? Aquello de allí es el Gran Café Margarita. Mis padres me hablaron una vez de ese sitio. A mí modernismo me da asco. Bueno, voy a decir esto. Tampoco es que me dé asco, no sé. Callen, callen. Supongo que como la iglesia aquí. ¿Qué piensas del secuestro? No. La Trinidad, a ver cómo funciona eso de la Trinidad. No, desde que dejé de creer en Papá Noel. Padre, es muy perspicaz. Sí, este me gusta. Porque adoro la ciencia ficción. Sí. En realidad es que no sé ni qué es la Trinidad. Rezaré por ti, Lila. Muy bien. Gracias. ¿Qué piensas del secuestro? Que no. Pues nada, háblame de tu trabajo. No quería hablar de ello, pero es que esto... ¿Trabajo? Soy cura, Lila. Ah, vale, que no trabajas. Y dirán que la desocupación es un problema. Y es un trabajo como otros, ¿no? Yo creía que era un trabajo, ¿no? No es un trabajo. No, es solo un trabajo. Es una vocación. Ah, vale, vale. Sí, la iglesia siempre... vocación es que oyes voces. What? Tienen palabras especiales. Bueno, creo que sería mejor que nos calláramos. Vale, ya basta. Pues nada, vamos a ir rápido y no vamos a decir nada. Creo que tenías que parar antes. Sí, pero no he tenido el valor de ver a mi madre. Y creo que has podido una ocasión importante, Padre Dios. Siempre otra oportunidad, Lila. Entonces es el momento de decirnos adiós. No pronuncies el nombre de Dios en vano. Dios, Dios, Dios. Pandemia, tienes mucho pena. Eso seguro. Estoy de viaje para hacerlo. Yo también estoy de viaje. ¿Te quedarás aquí en Viniago? Sí, hay un monasterio que se acerca. Digo... Personajes más extraños este juego tiene. ¡Ah! ¿Ya está? ¿Hemos terminado? El viaje de Lila prosiguió según lo planeado y llegó a Francia. Miró a los ojos a su secuestrador y le preguntó ¿por qué? Nunca antes había sentido un vacío como el que le produjo que Gecko se fuera sin decir nada. En vacío no llenado ni por los incontables cigarrillos que fumaba. No sé qué ponía. Un vacío similar pero distinto atormentó a Eduardo en la soledad del monasterio de clausura toscano en el que se encerró. Olga, sin embargo, no volvió a ver a Lila. Pero no se pierde una votación desde la primera vez en la que fue a las urnas para el referéndum del 81, no sé qué, para legalizar el aborto. Ok. Bueno. Fey. Otro final. Pues nada, este juego es muy raro. Pero muy raro. Es súper extraño. Va de conversaciones conduciendo un coche, bastante complicado. Parece que no, pero sí que lo es. Y tiene 16 finales. Interesante, lo difícil es que te salga dos veces el mismo, ¿no? Bueno, una vez que tienes varios sí, pero digo las primeras veces. Pues nada, lo dejo aquí. Espero que os haya gustado, al menos os haya parecido curioso. A mí me ha parecido curioso. No creo que juegue más este juego. Pero está interesante, o sí, a lo mejor. No sé, son 20 minutillos de nada. Que paséis una buena tarde. Gracias por acompañarme. Hasta luego. Me alegro de que haya funcionado el directo.